Escuchemos una cosa, no vi los penales, ¿lo vemos los penales? Sí, dale, para que te lo busco. Voy, Claro que el avisa. giro metió en el medio de cancha. A ver, mándala. Pateó muy bien este. Este para mí me Pará. parece que es el que más creció de Boca, rojo, el mejor de Boca de los Sí. últimos tiempos. Coincido. Se acomodó y está muy bien. Muy sólido. Y Izquierdo también, boludo. Tienen Sí, dos centrales buenos, boludo. es verdad. Boca Foto tiene dos centrales buenos. Minuto para Rojo. Rojo. Gol Vamos. de Boca. Marcos Rojo. Boca arriba en ventaja 1 a 0 en la serie. ¿Viste los allegados cantando Dale vos, dale vos? Es una vergüenza, boludo. Una vergüenza. Cállate la boca, están invitando, cállate la boca. ¿Qué te haces el barra brava? Mirá el partido. Ahora, ¿por qué eligió atajar a Armani? Ah, sí, generalmente elegís Es que generalmente patear. es patear, ¿o? ¿Por Sí, qué eligió patear. atajar? Pasá, si metés, pasá la responsabilidad, amigo, de Sí, una. siempre. Aparte, creo que hay una estadística Siempre. que creo Sí. que Muy poquita, pero sí. ganó más veces el que sí, el que Basta, elegimos. basta, cortala, cortala. Concha de tu madre. Buen penal, Buen penal. y bueno, Rossi no te digo que es el Pato Abbondanzieri, pero está bien en los penales, ¿eh? Está muy bien. De hecho, a Mineiro Muy le bien. a Mineiro atajó, empezó, no le atajó nada, pero bueno, no le hicieron los penales. Le Nah. hicieron uno, se lo erraron. Sí, O Boca dos. arriba, 1 a 0 en la serie. ¿No está uno o no, Ventaja no? psicológica, ventaja para lo que No, viene. pegan el palo y el otro lo. Creo que los dos Penal lejos. Rossi. Y fue el mismo lugar de Rojo. Pero Rossi llegó sobrado a Hermosa atacarlo. tajada. Va Ramírez. Este casi que ni lo vi, el de Ramírez. Estaba cagado yo con este. Estaba cagado. Igual, el chico Julián Álvarez me parece un jugadorazo. Boludo, a mí también me parece jugadorazo. En un A mí también me momento parece jugadorazo. lo desparramó a izquierdos, creo. Fuera. Penal muy importante. Todos lo son, pero este penal de Ramírez le puede dar ¿Está bien más este? tranquilidad. ¿Viste esta cámara? ¿Qué buena que está? Sí, una en el cambio la vi. Está buena, boludo. Está como desenfocado atrás, se ve re. ¿Qué hace Gardabán? Gracias. Pintado a su Hay esas compañero cositas que de tienen. cara a la definición. Aparte, si es el que está rezando y se fue a Colombia, la verdad. Sí, Volvió hace 2 días. mero compromiso, chabón. Oh, boludo. Y Miguelo. Armani es un arquero que no sé por qué falla tanto los penales, boludo. No sé si. No es un especialista en la No es un materia. especialista, ¿no? Sí, no es un Porque especialista. este se tira bien. Tiene Creo que el algo. de Pavón también lo podría haber sacado. No sé qué onda. Sí, no. No tiene. Tiene igual alguno que otro. Con Sí. Gremio. Pero bueno, todo arquero tiene una tanda de penales en la que le fue bien. Pero sí, no. No es un ataja penales. Aún esperando. Claro, es Diciendo el como lugar de la está cerca pelota. siempre, pero no las termina de Claro. sacar, boludo. Claro. Buena inclusión de Ramírez No de tiene Boca. el gen ataje penales, puede ser Brian eso. Romero va. Con el apoyo de la bola. Qué mal le pega a este, boludo. Más que obligado, Brian. Sobre la línea, Agustín le dice, ¿viste? El Che. juez. A marcar el primer gol de la serie para River. Ese ruidito me pondría muy nervioso a mí, el de los Rubel. guantes. Tal cual, Antes de Robert. pegarle. Papa. Tac, tac. Papa. Quédate quieto, la concha de tu madre. Quédate quieto, le voy a pegar. Pará. No me haces. Ante la atenta mirada de Rossi que está confiado. Allí va Romero. Mal, pate. Penal clave, penal casi decisivo de cara a la definición. Este es un bufa. Lo desperdició Brian Se. Romero. Tremendo lo que Ay, hizo, amigo, pará un boludo. poco, boludo. Pará, pará. Aparte falta un Ya montón, ¿eh? está, Boca, pará.
condicionado habrá llegado Romero por aquella. Hasta le entró mal. Mal le dio, boludo. La sacó del plano. Boca con una diferencia inmejorable. Pavón. Qué lindo ver verlo un rato así a este tipo. Un ratito, por lo menos. Un rato preocupado, boludo. Pará, no podés salir siempre con la pija parada de todos los partidos, boludo. Qué te digo, lindo verlo así un rato. Es el premio mayor de este partido. Sí, verlo con cara de culo. Es increíble. Eso habla bien de él también, ¿eh? Pero. Sí, obvio. Es increíble, boludo. Todos los partidos de la verga dura se va. En algún momento tenés que tener cara de ojete. Y así cara a cara han quedado Pavón y Armani. Así va Pavón. Pavón, Pavón. Le rompió el árbol. Le pegó fuerte. Así se grita con este desahogo, Miguel. Celebra Pavón, celebra, festeja Rossi. No lo puede creer. Pues ahí se pasa el chabón. Porque media altura fue, no es que fue tan bien pateado, le pegó fuerte. Sí, mirá. Mira, sí, medio derecha, ¿no? Pasa que le pegó. Por ahí se pasó. Muy fuerte le pegó, pero sí. Si pone la mano dura. La clasificación a cuartos. Y hay forma, a ver si la vemos de frente. A ver. No. Sí, podría. Podría haber hecho algo más, ¿eh? Pasa que le pegó muy fuerte. Le pegó muy fuerte, sí. Probablemente fuerte. A una sí, la potencia fue clave. Altura ideal. La presión la tiene Martínez. Casi, ¿eh? ¡Ah, bolala! Dice bien. ¿Qué dice? ¿Viste la declaración post partido de a mí no me vibra, a mí me vibra el corazón, no sí, me vibra? Sí, sí, sí. Este plano. Boludo, es hermoso. Este plano es lo mejor. Este plano. Me pasó hoy, boludo. Qué lindo verlo así, boludo. Con todo respeto, ¿no? Porque hay mucha gente mirando. Con todo respeto, tal cual. Y por esto hasta está hablando bien de Gallardo, que la vive ganando. Entonces, sí. En algún momento, de la otra vereda, me gusta verlo así un ratito. Sí. Es como los Brazuca cuando muestran la tribuna y están mal. Y sí. Así está, es un famé, pero qué lindo verlos así. Una. Y lo ves siempre bailando, gozando a la gente. Bueno, ahora te tenés adentro, llorá. Pero un poco, hermano. Sí, sí, sí. 100%, Ron. 100%. Una vez le tiene que tocar. Pero un poco, boludo. Aparte Gallardo, que cuando gana, que es casi siempre, tiene una sorna, una risa soberbia. Amigo, Gallardo en las buenas es. Saca el pito y entra a mear y a mear y a mear. Y aparte, nadie. ¿Por qué? Y con razón nadie le puede decir nada, ¿viste? Y que si es el uno. Claro, Marcelo, claro. ¿Qué va a decir si gana? O sea, las tiene bien adentro. La decís, jugamos mal a propósito. Dale, amigo, metete la pija adentro. Para, contestá bien. Contestá bien. Listo, ahí. ¿Viste cuando le dijo? Cuando sí, le sí, dijo. Decía, ¿viste que bajaba? Sí, sí. Sí, 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 así. Sí, sí. ¿Te acordás cuando le dijo hace poco a Milito? Que le dijo, basta, Gaby, basta, no te quiero escuchar más. Sí, sí, sí. Como si fuese el hijo, boludo. Sí, marcar Martínez. Si contiene Rossi, Boca se va a quedar con el superclásico. Allí va. Bien lo pateó este. ¡Bumba! O sea, muy bien, pate. Acá me dicen que Amor a Meal es igual de canchero. No lo escuché nunca a Meal. ¿Es canchero también a Meal? No, amigo, te están diciendo. No, te están diciendo porque dijiste amear, 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 ah, amear. Y que sonó a Ameal. Ah. Ameal es un viejo. Es un viejo. ¿Qué va a tener? Para mear, amear. Aquí va a mear. Ese grito. Y de esta manera Boca comienza a perfilarse para meterse en los cuartos de final. Izquierdos. De la Copa Argentina. Izquierdos es el encargado. Momento clave de la noche. 6 minutos. Encontró 2 entrelazos, Boca. Sí. Preparan las gargantas los hinchas de Boca. Laten fuerte los corazones. Un país paralizado observando. Si Boca River aparentemente va izquierdo. Va. Así va izquierdo. Remató violento izquierdo. Golazo. Golazo. Ese repiqueteo que hace es. ¡Gol! ¡Gol! ¡Y gol, y gol, y gol, y gol! ¡De Boca, de Boca, de Boca!
cuartos de final de la Copa Argentina. Boca. Bueno. Me encantó, amigo. Sí, hermoso, hermoso partido. Hermoso partido. ¿Qué dejó de la fecha? ¿Dejó algunas imágenes lindas?